Buenos días para todas y todos. Estamos en la ciudad de Manizales, Colombia, en el marco de la primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Adolescencia que estamos convocando sin de la Universidad de Manizales, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la Red de Posgrados en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, junto con otras organizaciones. Esta Bienal se ha hecho para poder resaltar el posicionamiento que ha ganado en la agenda pública de América Latina el tema de las infancias y las juventudes como parte de la construcción de ciudadanía y de democracia. Hoy tenemos la oportunidad de contar con la participación de Enver Estefan, médico, psiquiatra, con una amplia experiencia en educación en Colombia, quien ha asumido la posición de nuevo director de infancia y adolescencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Enver, te agradecemos mucho tu presencia en este evento y quisiéramos, con base en tu experiencia como médico, pero al mismo tiempo como educador, ahora que llegas a esta importante posición de director de infancia y adolescencia, en el momento en que Colombia se está preparando para construir las posibilidades de una sociedad en posconflicto, al mismo tiempo que lucha contra la desigualdad y la exclusión que desafortunadamente también está presente en el país, ¿cuáles ves que son los principales retos que puedes afrontar desde los aportes que puedes realizar a la política nacional? Pues Alejandro, muchas gracias primero por la invitación, por este bonito espacio y sobre todo por este esfuerzo enorme que supongo ha representado la Bienal. Pues hay muchos asuntos en los que tenemos que trabajar. Lo dijiste bien, digamos, al principio en la introducción. Lo importante es que los niños, niñas y adolescentes de Colombia, ojalá de Latinoamérica, tengan, digamos, un espacio importantísimo dentro de la agenda pública. Yo creo que hay 4 o 5 grandes asuntos. Por supuesto, cuando uno piensa en la problemática en Colombia, tiene que pensar en 17 problemáticas gigantes, y uno empieza como a decir, esta tal vez no puedo atenderla tan de frente, esta tal vez no tiene tantos jóvenes en riesgo, y escoges y escoges y escoges, que es un, digamos, un ejercicio muy triste y doloroso, porque no podría quedarse ningún joven, ninguna niña, ningún niño por fuera, digamos, de esas políticas. Tendrías que hablar, a mi modo de ver, de embarazo en adolescente. Tengo que mencionar eso, me toca mencionar eso. Incluso está siendo, digamos, estudiado desde políticas de desarrollo, de lo que significa eso para un país. Y además, digamos, ya no es un tema de salud, casi que no es un tema de educación, sino es un tema básicamente de anular el futuro de esta niña que queda, digamos, en embarazo y que no ve cómo salir de esa trampa. Por supuesto, y lo mencionas, y también es muy importante para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es el asunto de qué vamos a hacer después de la guerra, qué vamos a hacer después del posconflicto, cómo se viene esto, cómo van a entrar estos jóvenes, estos niños, niñas que fueron reclutados o que han sido reclutados y que no conocen, digamos, otra manera distinta de vivir a esto, y me parece que eso es fundamental. No solamente la prevención del reclutamiento, no solamente la prevención del reclutamiento por otro tipo de organizaciones después de que ojalá, digamos, se firmen los acuerdos de paz. Yo creo que nosotros lo hemos pensado bien. Es un asunto que se firmará en La Habana, pero es un asunto que se hará a propósito de incluir a los niños, niñas y adolescentes de Colombia en las políticas y de que se garanticen sus derechos. Yo quisiera dejar, digamos, eso como por ahí. Por supuesto, también la violencia escolar y la violencia, digamos, contra los jóvenes, el maltrato, pero si me pides, digamos, embarazo a un adolescente y qué vamos a hacer con estos jóvenes después de la guerra y cómo los vamos a recuperar y a garantizar sus derechos. Perfecto, y hay una cosa muy importante, como señalas, problemáticas tan complejas. Al mismo tiempo, también hemos visto que los niños y las niñas de Colombia han aprendido a vivir en medio de estas circunstancias, creando unas formas muy interesantes de habitar el mundo y de ayudarnos a construir sociedad. ¿Cómo puede el Instituto poder articular más su ejercicio de sus responsabilidades con el desarrollo de investigaciones que se están haciendo, con el mundo académico, para incidir también en la formación del talento humano, para que los nuevos profesionales puedan cooperar mejor con estos esfuerzos en favor de la niñez? Yo creo que eso es muy importante, Alejandro. Tú estás mencionando una cosa vital. Yo tengo ahí 3 iniciativas básicas. La primera es que nosotros desde el Instituto queremos fortalecer la línea técnica. Al Instituto le preguntan por todas las cosas que pasan con los niños y las niñas y adolescentes de este país, y el Instituto tiene que tener una línea muy clara.
muy clara frente al colegio, muy clara frente a la casa, muy clara frente al embarazo, muy clara frente a todas las problemáticas que tiene, y es importante que tengamos esa información clasificada, organizada, que digamos, ayudemos y facilitemos a que todo el mundo que quiera hacer políticas públicas tenga información suficiente. Lo segundo que tengo que decirte es que nosotros queremos hablar con los niños, niñas y adolescentes, no solo a través de mecanismos de participación que nos parecen fundamentales. No podemos seguir siendo los de 40, los de 50, los de 60 quienes decidamos. Ellos tienen que tener una voz importante, tenemos que oírlos y tenemos que hablar con ellos. Y mencionabas una cosa que me parece que es clave, y yo lo viví mucho en el sector educativo. Yo creo que los adultos somos factores protectores de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, somos los responsables de garantizar sus derechos, pero muchas veces, por no decir casi siempre, somos los principales vulneradores de esa infancia, de esa niñez, de esa juventud. Con lo cual, digamos, también tenemos que decirle a los niños, niñas, adolescentes, y tenemos que decirle a los investigadores que necesitamos que nos orienten en otras rutas en las cuales los niños están solos, en los cuales, digamos, uno tendría que tener una posición clara y decir: yo me voy a hacer grande, me voy a hacer adulto, voy a educar, voy a vivir, digamos, a habitar este mundo, un poco partiendo de la base de que no estoy con mi papá, de que no estoy con mi mamá, o de que me puedo, digamos, hacer solo a mí mismo. Yo tengo en educación muchos casos de muchachos de 12, de 13, de 14 años que la tienen clara, que logran hacer un montón de cosas, que se movilizan, escribir, leer, y eso ha sido, a veces, no sin sus papás, sino incluso en contra de sus papás, aunque puede ser que esto sea riesgoso, pero yo creo que también deberíamos ver qué discursos tienen los jóvenes, cuáles son los elementos de los jóvenes que los hacen, digamos, salir y generar unos proyectos propios de su vida. Perfecto, creemos que con este mensaje que nos invita no solamente a reconocer la voz de los niños y a escucharla para las decisiones que tomamos, sino para facilitar que ellos se empoderen en la acción haciendo uso de sus propias voces y reconociendo el valor de lo que aportan. Queremos agradecerle la presencia en este evento y a Claxo la oportunidad de compartir esta experiencia de Colombia con el resto de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias.